Al menos siete personas murieron el martes debido a ataques contra barrios mayoritariamente chiitas en el norte de Bagdad. Numerosos proyectiles de mortero cayeron en la zona de Shihuk y un coche bomba estalló en Shu'ala. Estos dos barrios están habitados en su gran mayoría por chiitas. En Shihuk hay un campo para personas desplazadas que escaparon de zonas sunitas durante la peor etapa de la guerra religiosa en Irak en 2006 y 2007. Estos ataques tuvieron lugar después de que 12 personas murieran debido a actos de violencia en todo el país el sábado pasado, que estuvieron dirigidos contra la zona chiita del norte de la capital iraquí.